sur mon lit à bouffer sa langue en buvant prend mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Muy buenas tardes, noche, aquí en Grada Deportiva, Sierra de Cádiz. Oye, Oscar, llevo un fin de semana. Uy, yo. Te has equivocado, persona, creo yo. La cara que te ha quedado. Lo que tengo muy, muy, muy claro, que eso sí, con mi Renault Coleos, vamos de fea, hasta Gerena. Vamos hasta Gerena. Para toda la comarca, Motor Arcos, concesionario Renault Dacia. Tecnología, diseño y pasión. Ven y enamórate de la gama Renault. Estamos en Avenida Miguel Mancheño, Arcos. Motor Arcos, concesionario Renault Dacia, patrocina este espacio. Oscar, no me digas que no lo he dicho bien. Sí, sí. Renault No es que me llamas Renio Noemí, ¿sabes? Igual que a ti, que por cierto, ya te han tanteado otra camiseta de... De Celopman, ¿no? Sí, una camiseta blanquita ahora. Además de blanquita, preciosa camisa, por cierto. Oye, el fútbol, perfecto. Mal. Yo no estuve en Gerena, pero me tratan y me cuentan que el partido fue un partido un poco sorprendente. Complicado, en verdad. En la primera parte el Arco no jugó nada, pero el Gerena tampoco hizo nada tampoco. De todas maneras, es muy difícil ganar en el campo sevillano de Gerena, porque allí, te voy a decir una cosa, ¿eh? Los Liniers van a tener que ir con un casco. No, hombre, pero esta vez se comporta. No, porque el público pero estamos que está cerca, muy, ¿no? Está muy sí, cerquita. Estamos cerca, pero... No es lo mismo, el nerviosismo no es lo mismo tener creo a 5 metros un aficionado que tenerlo a 1 metro. Eso es imposible. Creo que los aficionados de Gerena están un poco decepcionados con el juego del Gerena que está haciendo estos partidos, bueno, toda la temporada. Hablé con ellos y me dijeron que el fútbol que disfrutaba todos estos años, 5 años pasados con el entrenador anterior, no lo está disfrutando este año. Y se nota en el ambiente, en el público, que va muy poquita gente. Gente mucho del fútbol, sí, allí en Gerena. Mucho fútbol. Y las cosas, la directiva lo hace perfecto. Sí, este busca año está... Mucho canterano, mucha gente de allí del pueblo. Y lo amenizan o lo mezclan un poco con grandes jugadores. Pues ¿Cómo sí, fue el partido entonces? El partido de la primera parte no hubo dominador claro. En algunas partes del partido el Arco tuvo algunos minutos buenos y ahí en esos minutos lo aprovechó y llegó el gol de Antonio Sánchez tras una jugada de Juan Gómez, un centro de Juan Gómez, que le puso un centro preciso a Antonio Sánchez que batió al portero. Uh-huh. Bueno, empezamos a tener un poquito bien. A despertar la fiera de Antonio empezamos Sánchez. Empezamos bien, pero nos metimos ya para atrás. A partir del gol fue el equipo a peor y eso yo creo que lo aprovechó Gerena en el minuto 42. ¿Demasiada ansiedad por parte del Arco? O quizá miedo a que el empate y yo creo que fuimos peor a partir del gol. Nos metieron ese empate que yo creo que era la sentencia. Sabíamos que con ese gol, a falta de 3 minutos, la segunda parte, toda una segunda parte del Gerena para poder marcar, iba a estar bastante complicado el partido. Segunda parte que venía totalmente con un 1-1 por parte de, bueno, en este caso como encajó el meta nuestro. Ellos venían ya y arriba. Y entonces pues se preveía que la segunda parte iba a ser una segunda parte de infarto porque ambos equipos se iban a disputar, están muy cerquita del playoff. Sí, el Gerena está con 3 puntos delante nuestra tras esta victoria. Eso, decir que una jugada de Álvaro que quiso salir con la pelota desde atrás, hizo un regate mal y se la robaron y desde fuera de área, un jugador, no recuerdo ahora mismo quién es, tiró y marcó por el centro de portería. El 2-1. El 2-1 en el campo. 2-1 que se le ponía casi imposible porque más tarde vino la expulsión. Sí, 3 minutos después del gol ese ya el partido murió ahí con la expulsión de Joselito. Con 2-1 a favor del Gerena y un jugador menos es prácticamente imposible crear ocasiones allí en Oye, el campo. Una pregunta que te hago, yo que no fui a ver el partido. ¿El juego colectivo de Arco se vio en algún momento, sí. Este juego tan bonito que hemos visto aquí en el Antonio Barbadillo, incluso en campos difíciles como el Rosal, por ejemplo? No, porque también Arbaez decía que no pudo jugar porque tuvo una molestia en el entrenamiento y lo reservó para el partido de Puente Genil. Y no, tú sabes que el Gerena es un campo muy pequeño y no es igual que el Rosal. Se entiende que no es igual, a ver cuál le conviene un campo grande, el césped natural que sea, que está acostumbrado a jugar.
y era un césped artificial y encima pequeño el campo de Gerena, así que es muy complicado jugar. El Gerena tampoco jugó nada, el arco tampoco. Eso sí, tuvo esos minutos que le bastó para marcar el gol de Antonio Sánchez, pero después ya ahí, a partir de ahí... Tercer gol después de la expulsión, sí, de la Joselito. Llega la expulsión. Fue un hundimiento moral, ¿no? Digamos, del Arcos, ¿no? Sí, ese tercer gol, con una falta directa impecable que tiró el jugador de Gerena y poco pudo hacer ahí Manu. Y nada, nosotros tuvimos otra falta que tiró Manzano y el portero hizo una parada espectacular que sacó las manos, no sé dónde la sacó Cristóbal, pero vamos, ese iba a ser el 3-2, pero ya quedaba pocos minutos para terminar el partido. Un Arcos Club de Fútbol que todavía está opta totalmente a ponerse en playoff porque estamos, simplemente perdemos y nos quedamos a 3 puntitos. Sí. Es que la parte de arriba está totalmente dislocada, comprimida, sí. Porque es que resulta que los equipos de abajo están venciendo a los equipos de arriba y los de arriba le entran el miedo. Yo creo que la clave va a estar en este final de liga, va a estar sobre todo cuando el equipo... cualquier equipo se centre un poco más en divertirse, no, hombre, funcionar bien con ese juego colectivo que puede tener cualquier equipo, o bueno, las armas que cada uno tenga, y sobre todo disfrutar, porque sin el disfrute, y ya lo hablaba Prieto, decía que lo más importante de un futbolista es tener el coco bien. La cosa que quiere decir que la parte fundamental de cualquier equipo es estar totalmente suelto, ¿no? De esas tantas presiones que se están llevando muchísimos jugadores, no solamente los del arco, sino de los de la cabeza de arriba, porque si no, esto va muy mal, muy mal. Arriba, fíjate, el Cádiz también empató 1-1. Lo que yo veo respecto a la temporada pasada es que ni equipo enlaza 3 victorias consecutivas. Uh-huh. Es que el Cádiz lo primero, pero ya es que no enlaza ni victoria, ya empata en el Rosal. Y eso, que no lanza 3 victorias consecutivas casi ningún equipo. El Ceuta le cuesta ganar fuera, empató contra el Vijana. Eso sí, fue como una victoria moral porque empató en el 94. Sí, pero también. Un resultado que vino bien también. También empató el Cádiz con prácticamente, hace poco que era en Los Barrios, que era prácticamente el último. Los Barrios, ¿no? Creo que se salva, seguramente se salvará. Es decir, que el Guadalcacín marcó el gol Canti, uh-huh. El empate 1-1, con ese toque del Epe. Y eso, decir que todos con el arco este sí, miércoles. Mañana miércoles, que jugamos aquí en casa. Contra con un complicado equipo. O sea, que si queremos ver calidad en juego, colectivo, en juego, con su afición, que todos lo hayamos agarrado a la mano, yo creo que mañana tendremos que estar en el Antonio Bonadillo para darle esos últimos alientos de esa finalización de liga, que podemos estar totalmente otra vez metidos entre los 4 primeros. Así que de fútbol nos hemos quedado un decir poquito... Decir que juega a las 5 de la tarde. ¿Te acuerdas? Jugamos mañana miércoles a las 5 de la tarde. No olvidaros, además es el Día del Niño y vamos a estar allí arropados por un montón de futuros futbolistas que pueden estar acompañados de sus padres y vamos a disfrutarlo. Mañana día de Andalucía, así que qué mejor partido que estar allí en ese Antonio Barbadillo. Os quita todo. Dígame usted qué es lo que viene ahora, porque es que tenemos un montón de cosas, un montón de noticias. Carrerón. Sí. Carrerón de Pepe Fernández en el Rally de Paterna, de ciclismo de montaña. Después de caerse, y estaba decir que el campo donde transitaba con la bici estaba resbaladizo y tuvo la mala fortuna de caerse, pero esta vez, no como el año pasado, se caía y no podía continuar o se lesionaba, esta vez se cayó, le ayudaron, le ayudó un espectador de la grada. Pero lo que te refiero es de película, ¿eh? Oye, empieza el primero, empieza a llover, se cae, se levanta, le ayudan un aficionado, buen aficionado, que hay que hacerle una mención honorífica, le ayuda a levantarse, coge su bicicleta nuevamente, pese a estar magullado totalmente, un porrazo de eso, sí. A mí me caigo, yo no sé ni cómo se me levanta, Oscar. Se levanta el tío y empieza a correr otra vez detrás de ellos, plan, y los vuelve a adelantar. Pedazo de carrera de Pepe Fernández. Sí, ganó Pepe. En el Rally de Paterna y Paula quedó segunda. Acordaros del equipo 7596, que es... Bike Team 7596. ¿Cómo? Bike Team. Vi que, para que tú lo entiendas. Bike Team. Bueno, el inglés de nuestro serrano y que en esos momentos pues va hacia arriba como van muchas cosas. Cuando las cosas se hacen bien, pues tiene un poquito de argumento. Esta temporada ha empezado bien. Osquita. Es que hoy te voy a decir Osquita porque es que estoy... No me gana. Ahora voy a contar por qué. A ver. Estoy empezando a jugar tenis. Estoy de la bujeta hasta las orejas. Y este señor, no solamente a mí, ¿eh?
no podemos ganarlo entre unos pocos. Este señor. Solo hago devolver bola, soy sí. Un muro, pero la devuelvo toda, la devuelvo. No tienes loco, quita. Y te voy a decir una cosa, pero yo quiero hablar con mi amigo Jesús, que me voy a verlo para que me cuente exactamente cómo ganarte. Os lo digo en serio, me tienes harto, me tienes harto. Oscar, yo ya, me voy, vale. Y ahora nos vemos. Ahora nos vemos. Me voy con Jesús, que lo sepa. Oscar, bueno, tú sabes dónde estoy perfectamente. La que no sabe dónde estoy yo es Noemí Ramos. Noemí, te voy a presentar a un pedazo de deportista de Arco de la Frontera. Bueno, de Arco no lo eres. Tienes más pinta de Córdoba que otra cosa. Don Nachuelo. Don Jesús Molina. Y Meléndez. Bueno, en total es Francisco Jesús. Entero ya. Me lo digo antes, pero digo, yo no me diga eso porque es no muy me largo. Es muy largo. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimos años aquí en Arco. 21. El sitio donde más años he estado viviendo. Estuve 14 años viviendo en Ibiza, mis 20 y pico de Córdoba natal y los que llevo aquí. Ya. Qué bonito Hornachuelo, ¿eh? Muy bonito. Tiene un parque natural precioso. Hay mucha miel, que por cierto hay un amigo ahora que quiere meterse en ese tema y le recomienda a un amigo mío de Hornachuelo que es un crack con el tema de la apicultura. Nos llaman los melojos. Los melojos. Somos los melojos, la meloja. Somos los melojos. ¿Y como deportista? Pues bueno, he disfrutado del deporte. A lo mejor en algún deporte he podido subir un poquito más, pero bueno, al final el bagaje ha sido muy positivo. Y estoy muy contento de haber disfrutado y sigo disfrutando. Hace 7 años empecé con la bicicleta y disfruto un montón. Natación, que hemos coincidido alguna vez. El tenis lo sigo practicando con Julio una vez a la semana, juego mi partidito y todo. ¿Enriquece el deporte? Sí. Cuando yo no practico el deporte a diario, no soy la misma persona, no, de verdad. Uno se esfuerza cada día en ser mejor, pero el deporte, no sé, te limpia. En el colegio sí que jugaste a balonmano, ¿no, Jesús? Jugaba a balonmano. Recuerdo, en segundo debut. Yo llevaba 2 años por adelantado porque las cosas de los pueblos, ¿no? Mi padre me enseñó a leer y escribir muy pequeñito, entonces habló con el maestro que era amigo suyo para que me pasara de... O sea, que yo llegué muy, muy joven a lo que ahora es bachiller, ¿no? Antes era el BU, la gente de mi generación sabe perfectamente lo que era, primero, segundo, tercero, el COU, y yo entré muy joven primero. Y entonces en segundo, que apenas, yo creo que no tenía ni 14 años, pues había un grupito allí de gente de Palma de Río que le encantaba el balonmano y eran muy buenos y yo los veía y un día me dejáis que juegue un poco con vosotros y de ahí surgió el ARS de Palma de Río que fue un equipo de primer nivel a nivel nacional y que hubo, bueno, a nivel nacional y está todavía, y no sé si en qué categoría está la verdad porque estoy desconectado, pero son buenos porque Palma de Río además es un pueblo muy, muy peculiar, muy interesante en todos los aspectos, a nivel cultural, de deporte, son gente muy activa. Sí. Uh-huh. Oye, ¿y eso te admitizó que aprendieses a... no solamente el fútbol, porque seguramente jugaste a fútbol, porque jugaba todo el mundo... Jugaba fútbol, llegué a jugar en segunda vez. No me digas. Sí, ¿tú? Sí, jugué en el Ibiza. No, jugué en un equipo que era mejor que el Ibiza, que era la Peña Deportiva Santa Eulalia. Y eso tiene su historia, porque a mí me mandaron de Capitanía de Palma, que estaba a Ibiza a jugar al fútbol, yo sin saberlo. Y nos encontramos 4 chavales, una anécdota muy curiosa, muy simpática, en el aeropuerto de Ibiza, los 4 allí muy cortados, muy parados. Oye, ¿cómo te llamas? Mira, yo me llamo Jesús, yo Rafael, yo tal. ¿Y dónde vas? Pues mira, yo estaba aquí y me han mandado a tal sitio. Pues yo juego al fútbol, pues yo también. Bueno, aquella época jugar en segunda B, bueno. Sí, era otra historia. Tendrías que tener un buen nivel, sí, ¿eh? Yo jugaba de 9, delante de los centros. De los que... Bueno, no me arrugaba. tengo recuerdos. Esto es un punterazo. ¿Sabes? Cuando yo me lesioné en Formentera. El Formentera era el único equipo de Baleares que daba mucha leña, mucha. Pero claro, yo venía de aquí de Córdoba y yo cuando llegué allí a Ibiza, jugaba con el San Rafael, el Purmain, la Peña, el Ibiza. El Ibiza entonces estaba un poco perdido, tenía 2 equipos y tú sabes lo que pasa siempre, en una ciudad pequeña, en el momento que hay más de un equipo, entonces al final ni uno ni otro. Eso le pasa a Jerez. Exactamente. Pues algo parecido pasó allí y entonces, claro, a mí me fichó la Peña porque el jefe mío militar, un teniente coronel, era fanático de la Peña.
Y entonces a mí todos los días me preguntaba si estaba bien, si había entrenado bien, si había comido bien. Vaya, que me tenía como... Y bueno, sí, muy bien. Y a raíz de lesionarme, aunque yo había jugado mucho tiempo, te lo comentaba antes. Eso fue en la mili, ¿no? Entonces, en la ¿no? mili, en Ibiza. Yo ¿No te has quitado de hacer guardias tú? O... Pues unas pocas, tú. Unas pocas, sí, sí. Con el sí, fútbol, sí. Con el fútbol. El fútbol tiene mucho poder. Es verdad. Tiene poder, curioso, ¿eh? Es curioso, tiene poder en todos los aspectos. Entras a trabajar en una empresa... El equipito de la empresa, ¿no? El que juega mejor al fútbol. Ese es el rey. Oye, es curioso. Aunque ¿eh? Los papeles luego no los mueva igual, ¿no? Pero es el rey. Dice, yo soy cirujano, ahí a está. Médico. Dice, no, futbolista es quien es ese, pues venga, vente para acá tú para comer bien. Ese es el mío. Sí, sí, es verdad. Oye, ¿cómo nos vamos a lo popular, ¿no? Sí, sí, sí. Nos vamos mucho a lo popular, ¿no, Jesús? Sí. Porque los deportes que sí. tú has practicado, sí. aparte de. A mí no, pero nunca me ha gustado eso, ¿eh? Mm. Aunque yo he estado muy metido en el fútbol, pero siempre tenía como esa espinita de que había cosas que no me gustaban. Que hay que mejorar. El fútbol tiene mucho que mejorar. El fútbol como deporte es muy bonito, levanta pasiones, pero todo es mejorable. Y hay ciertas cosas del fútbol que están muy arraigadas que hay que quitar. Vamos a ver, una de las cosas que tiene, por ejemplo, el tenis, que no lo tiene el fútbol, es el respeto, al contrario. Cuando tú ves un jugador que gana un punto, se alegra y mira al contrario. Y está diciendo, tú lo he ganado, pero tú eres mi compañero. Pero en el fútbol parece que en el momento que yo hago algo por encima del otro, me estoy poniendo por encima del otro. Lo que pasa que a lo mejor... A ver, es mi punto de vista. Pero los deportes también son colectivos, ¿no? Esto es un deporte totalmente individual. Pero el balonmano, ¿no? Es muy diferente. El balonmano es un deporte colectivo, pero dijéramos, es un poco igual que el tenis. Yo he practicado un poco balonmano y cuando tú marcas un gol, no le estás diciendo al contrario, yo soy mejor que tú. Está diciendo, pues, te marca un gol o después me lo marcas tú. Yo creo, he pensado algunas veces que cuando un jugador marca un gol, debería de abrazar al contrario, no al compañero, porque el compañero ya se ha alegrado. Debería abrazar al contrario y decirle, mira, no, hombre, tranquilo, no te preocupes, que queda mucho partido, ¿no? Jesús, eso no lo hagas conmigo, ¿eh? Como yo juegue, contigo y tú marcas un gol, no te abrazas de mí, que te doy una pata seguro. No, pero es verdad, es cultura, ¿no? Lo que tú estás diciendo, evidentemente, es verdad que es cultura. La cultura deportiva nosotros no la tenemos, ¿no? Sobre todo los niños, ¿no? Que prácticamente nacen pequeñitos, pero sí que es verdad hoy que las escuelas de los entrenadores, monitores, como dice la federación, cada día esos valores cada día se están enseñando, el respeto, ¿no? Sí. Y eso es fundamental. Sí. ¿Y el ciclismo qué me cuenta? Porque ha jugado al tenis, ha jugado al balonmano, y el ciclismo, eso es sufrimiento total también, ¿no? Sí. El ciclismo para mí es donde la persona se pone más al límite. El que practique maratón y entrene, que aquí hay grandes deportistas en ese área, le dirán, el maratón o el atletismo, la carrera de distancias largas es más. Pues a lo mejor tienen razón, ¿no? Pues, tampoco hay que decir este es el más duro ni el menos duro. Es verdad que hay ciertos deportes que son más duros que otros. El tenis, dentro de la dureza de la competición, es un deporte más relajado. O sea, aunque tú entrenes 5 o 6 horas y estés físicamente muy fuerte, pero a lo mejor no tienes la dureza del entrenamiento de otros deportes, ¿eh? Aunque, lógicamente, para llegar al primer nivel tienes que ser muy bueno. Talento, sufrimiento, talento. Sacrificio, sí. Eso va todo amarrado, todo, ¿eh? Sí. todas las actividades deportivas, ¿no? Claro, eso es discutible, ¿no? Hablas con 40 entrenadores de tenis, cada uno te va a contar una cosa diferente, ¿no? Cada uno tiene su forma de entrenar. Ahora me gustaría después de comentarte una cosa que creo que es importante, pero hablando del tema de las formas de diferentes que hay de entrenar, por ejemplo, tú tienes un grupo de 6 niños y cuando a mí me enseñaron, enseñaban a todo el mundo igual, o sea, éramos todos iguales, éramos fotocopias. El monitor le gustaba pegar plano, ¿no? Le gustaba darle fuerte a la bola. Pues todo el que pasaba por sus manos tenía que pegarle fuerte. ¿Hablamos de tenis? Venga. Venga, va. Ah, claro, es lo que me gusta. Bueno, el ciclismo también me gusta. ¿Hablemos de tenis? Además, Jesús está contigo aquí, no hablo de tenis para matarme. Hay que aprovechar. Oye, el tenis... empieza a crear muchos adictos aquí en Arco. Sí, yo creo que hay mucha gente que le ha gustado siempre el tenis, que ha querido practicarlo, pero bueno, por circunstancias a lo mejor familiares o que no ha encontrado un compañero para jugar, pues bueno, lo ha tenido ahí un poco en stand-by. Sin embargo, ahora con el tema de la liga, bueno, pues el amigo, el vecino, pues mira, pues yo estoy jugando una liga. Y la,
se han apuntado muchísima gente. Te lo comentaba hace un minuto. Claro, 72 personas en una liga a nivel local no la tiene ningún club de la provincia de Cádiz. Lo que es liga, de jugar. Y bueno, y hay mucha gente que se quiere apuntar. O sea, a mí, yo tengo que acabarla en mayo, junio. Entonces ya no se puede apuntar más gente. Porque son muchísimos partidos. Claro. Todos contra todos, tres grupos. Son muchos partidos. Pero bueno, el año que viene, otro grupo. ¿Cómo te entró a ti el tema este del tenis? A mí me entró con 9 añitos de que mi padre un día me dice, mira, tengo un amigo que ha hecho una pista de tenis aquí en la gasolinera, me ha dicho que vaya a jugar, y yo me presenté allí, y con algunos primos, algunos amigos, empezamos a jugar con 9 añitos allí, hacíamos lo que podíamos, y ya no lo dejé nunca. Como te he dicho antes, jugaba al fútbol, y luego lo retomé fuerte cuando me lesioné. Pero claro, si has hecho deporte toda la vida, aunque te lesiones para algo concreto, dijéramos, el periodo de adaptación al nuevo deporte es mucho más corto. El tema físico, el tema mental, ya lo tienes. Tienes simplemente que adaptarte al deporte. ¿Tan difícil ese...? ¿Deportista? No, deportista, pero sobre todo élite en el tenis, tan difícil. ¿Tan difícil mantenerse concentrado? ¿Tan difícil...? Porque dicen que acaban todos más psicológicamente, todos los tenistas, ¿no? Bueno, de élite hablamos. Sí. Para estar arriba del todo. Bueno, yo creo que un deportista de élite, muchos acaban mal, aunque sea otro deporte que no sea el tenis, ¿no? Pero ya entramos en otros temas de creerte. Ego, ¿no? Claro, sí, creerte a lo mejor lo que no eres, ¿no? Sin embargo, hay otra gente que está con los pies en la tierra, como por ejemplo Nadal, que en ese aspecto es un 10, Federer es otro 10, y luego hay otros que son menos y se lo creen. Entonces, el hecho de creértelo hace que no sigas subiendo. Y ya está, y te quedas ahí. Pero eso se ve con los niños pequeños. Los niños que destacan mucho y que siempre quieren. No, y yo sé, estoy explicando algo. No, eso lo sé yo. Y eso también lo sé. A los 2 meses. Ya lo ven más. Ya está, se acabó. En el momento que otro le gana 2 puntos seguidos, ya no quiere seguir. No, es día a día, es aprender, muchas horas de entrenamiento, mucha humildad. Así es como realmente se aprende. A lo que sea, al tenis o al ajedrez, por ejemplo, a lo que sea. Una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? En el fútbol, en el tenis, el respeto es fundamental, al contrario, ¿no? Sí. No al contrario, sino incluso al compañero, ¿no? Sí. En eso, mira, aquí yo... es que tampoco te va a pelear con nadie, porque vas a jugar solo. No, sí te peleas con el contrario, es muy fácil pelear. Si tienes ganas de pelear, cualquier cosa. A lo mejor, yo me acuerdo que cuando competía, había gente que le gustaba darte pelotazos y lo tenía como una táctica. Los primeros puntos, ¿no? Buscaba la volea, que te acercaras un poco, ¡pum! Y te tiraba a dar para desestabilizarte. ¿Jugaste en buen nivel? El 200 y algo de España estuve, sí. 200 y algo, es una cosa. Tú sabes. Buena, buen nivel, ¿no? Bueno, yo disfrutaba mucho. Tengo anécdotas con un amigo que lo sigo viendo, que vive en Ibiza, que era Miguel Navarro. Tenía un nivel diferente al mío, pero éramos más amigos que rivales, ¿no? Y yo me acuerdo que a lo mejor salíamos por la noche de fiesta después de jugar un partido vestidos de tenis, que lo hemos hecho más de una vez. Y él con el vaso me enseñaba cosas. Y yo eso lo recuerdo, que hace ya 30 años, pero lo recuerdo. Y ese buen feeling entre la gente es lo que al final te queda. Sí, de los años. Es curioso, ¿no? El haber ganado un partido o haberlo perdido, cuando pasan 3 días se te ha olvidado. Sin embargo, la relación con la gente, el respeto, lo que hablábamos, el respeto a los compañeros. Y hay mucha gente que es maravillosa en ese aspecto. Ahí en Jerez yo le he dado clase a 2 o 3 chavales de 10, fabuloso. Que sin que nadie le dijera nada, perdían un punto con la raqueta aplaudiendo. ¿Eso es motivación? Sí, a lo mejor es una forma de... A falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Es complicado, meterte en la cabeza de alguien es muy complicado. Es bastante complicado. Sí que es verdad que a nivel mental es muy exigente. Estás solo. Además, te das cuenta de que hasta que no has ganado el último punto, no has ganado el partido. Eso también es una diferencia muy grande que hay con otros deportes. Tú vas ganando en balonmano 28 a 17. 11 goles de ventaja. Quedan 5 minutos. Es complicado que te metan tantos goles en 5 minutos. Aquí anoche estuve en un partido de mujeres. Hay gente que tiene miedo a ganar. Y gente que tiene miedo a perder. O sea, hay jugadores en tenis, que es lo que yo más conozco. La mitad de los jugadores no saben jugar con el marcador a favor. Y la otra mitad no saben jugar con el marcador en contra. Es curioso, pero es así. Cuando voy ganando claramente no aprovecho. Y cuando voy perdiendo, cuando ya creo que el partido lo he perdido, es cuando juego al tenis.
Bueno, eso le pasa a mí en el fútbol también, ¿eh? También, hay, también. Hay equipos o jugadores que no saben y con el de hecho a favor, ¿no? Ajá. Baja el nivel. Ajá. Oye, sí, pero yo me refería más que otra cosa en el sentido de que tú puedes ir ganando 6-0, 5-0 y 40 nada y puedes perder el partido. O sea, tú estás en un partido de fútbol, vas ganando 6-0, faltan 5 minutos, el partido es, lo tienes ganado. ¿70 jugadores tienes aquí ya? 72, bueno, 73, porque estás... 73. Estoy guardado, ¿eh? Pero el tenis bonito, de verdad. Muy también, bonito. Yo ayer disfruté en la clase. Disfruté 2 horas jugando sin parar. Pero con Julio. Con Julio, cuando viene yo. Y además motiva mucho a los niños. Sí, es un referente a nivel local, pero es un referente. Entonces, cuando yo lo noto en la cara. Yo ya estoy un poco pasado, pero cuando llega Julio, los niños cambian la cara, les gusta jugar con él. ¿Crees que los medios nunca han estado a la altura con vosotros, con la gente del tenis? No lo sé. ¿Por eso esto, el tenis en España no se ha metido más todavía en las cabezas de la gente? Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que se sigue pensando a lo mejor que el tenis es un deporte minoritario, la palabra esa... minoritario o de... Menos practicado. Sí, menos practicado. Eso es... claro, pero sí es verdad que hay gente que piensa eso y cuando se pone a jugar, cuando ve el ambiente, pues ya cambia. O sea, conclusión, no se puede opinar de lo que no se conoce, ¿no? A veces hacer comentarios dañinos sobre algo que no se conoce, pues no va bien. Cuando se pierde en el tenis, al día siguiente quieres volver a jugar, ¿eh? No, después de perder. Te entra unas ganas de volver otro partido. Es curioso, la mayoría de los jugadores que están en un primer nivel, cuando pierden el partido, como una forma de castigo o no sé por qué, siguen entrenando y siguen jugando después del partido, ¿no? Eso se puso de moda hace años y hay mucha gente que lo sigue haciendo. No es el calentamiento normal previo al partido, que eso es lógico que se haga, sino después. Y hay gente que incluso que lo hace cuando gana y cuando pierde. Sigue entrenando. Como decir, ¿dónde tengo mi límite? A mí eso siempre me ha encantado del deporte, ponerte un límite. Pero ese límite, ¿dónde está? Yo hago en cosas mejores marcas ahora que cuando tenía 30 años. ¿Eso qué explicación tiene? Bueno, el equilibrio. Trabaja con más, claro, más sentido, claro, común, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Un poco, cuando yo me lesioné jugando al fútbol, fue un problema de aductores, yo a partir de ahí empecé a rematar de cabeza. Tiene su lógica. En el momento que paraba el balón, no pasaba nada, chutaba, bueno, otra vez al banquillo. 3 semanas parado. ¿Qué pasaba? Porque yo intentaba rematar de cabeza. ¿Al estilo Santillana? Sí, una vez casi me salta un ojo, pero sí. Bueno, al estilo Santillana yo era más de tirarme. Yo era más de tirarme. Oye, qué bonito es haber practicado muchos deportes, ¿no? Sí. Te abre mucho, mucho la mente, ¿no? Sí. Y bueno, y lo bonito es tener un abanico que está ahí y que dice en cualquier momento lo hago. Que hay muchos deportes que no he practicado, muchos. Y se puede practicar con constancia, con ganas y llegar a un nivel de disfrutar. Quizás el hándicap que tiene el tenis es que para disfrutar realmente del juego necesitas un nivel. Que a lo mejor otro deporte pues no es tan exigente. Pero claro, hay que tenerlo claro. ¿Me gusta el tenis? Sí. Bueno, pues voy a estar 1 año, 2 años aprendiendo. Y una vez que pase... Esa etapa, ese periodo, pues ya empiezo a disfrutar jugando. Y en el momento que empieza a disfrutar jugando, ya uno solo va subiendo. Es muy difícil subir sin una base mínima. Ahora, el que tiene esa base mínima, ya él solo, si está bien amueblado, inventa. El tenis es que es muy creativo. Ahí, aunque parezca, el fútbol, por supuesto, también es muy creativo. Está claro, la cabeza del jugador, pero. Hay que tener una sangre fría para de allí, cuando te juegas un punto para perder un partido, hacer una dejada. Cuando ves a alguien que lo hace, pues se le pone la piel de gallina. Bueno, y cuando ya hablamos de niveles gordos, no veas, ¿no? Porque sí. Decir voy a perder ese punto es perder 1 millón de euros, que dolo barriga, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene la cartera llena también. hubo un caso, me gustaría contártelo, un caso de un chaval de Utrera, yo estaba entrenando en Chiclana y estaba entrenando a 3-4 jugadores que tenían como unas perspectivas de dar el salto, ¿no? Y uno de ellos era él, otro era Porfirio, que ahora mismo está el 40 o el 50 de España. Los 50 primeros son profesionales, del 1 al 50.
Y este chaval de Utrera, la familia humilde, y entonces, claro, no tenía, el chaval muy bien, pero no tenía recursos económicos. Entonces iba a jugar un torneo, no sé si fue por ahí, era muy lejos, no sé si fue en Japón, no sé, es que no recuerdo. Y necesitaba 70.000 euros. Uf. Claro, es que eso no es tan fácil como se ve de fuera. Claro. Y el padre tuvo que hipotecar el piso, perdió. Es que tú estás jugando un partido y diciendo, como yo no pase cuatro rondas, coja algún puntito y sea alguien, arruinó a mi familia. Claro. Eso es una presión, una presión que no vea. Insoportable. Y te quiero comentar que hoy día el tenis es un deporte muy popular. Cualquiera lo puede practicar, porque hay raquetas de 20 euros. Y las pistas sí. Es mucho más asequible. Jesús, no como la mía, que es una caja pescado. Vale, que me voy a ir por ella mañana. Mañana vaya por ella. Oye, dime. Muchas gracias a ti por haber venido a nuestro humilde programa de la deportiva, y donde yo creo que, bueno, que es bueno, ¿no?, que la gente conozca que el tenis o el balonmano, antiguamente se veía como un deporte de pijitos, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo ahora cada día está siendo un deporte más de todos, ¿no? Que es lo que se intenta aquí buscar, ¿no? A mí me gustaría muchísimo. Hay veces que uno tiene como baches, ¿no? Normal, en todos los trabajos se tienen baches, más ganas, menos ganas. Pero a mí, al margen del tenis, que es mi trabajo y uh-huh. lo que me apasiona, sí que me gustaría que en Arcos se introdujeran muchos deportes que no están metidos, y que los niños, que están menos practicados, eso, y que los niños y los que no son menos niños tuvieran la oportunidad de conocerlo, porque cuando a uno le va muy bien algo, lo que quiere es que los demás también lo hagan, ¿no?, para que se sientan bien. Bueno, iremos mirando, poco a poco iremos viendo más deportes y más deportistas. Sí, muchísimas gracias a ti. Bueno, te os dejo, Noemí, porque sí que es difícil, ¿eh? Una persona que ha estado tanto a la altura tan grande de ser futbolista y que la posee más el otro deporte, oye, qué raro. Somos raros nosotros, por lo menos yo. Venga, ahora nos vemos.